the arts are the last priority. Científics, metges, artistes i tot plegat, per guanyar-se la vida han de marxar fora. Gobiernos que no son sensibles a la gente que la ha votado. Algun dels governants que tenim vol que la gent sigui ben tonta, ben burra, perquè un poble que és tonto se'l domina. Podríamos vivir sin cultura, pero seríamos igual que los cerdos, las gallinas, los invernaderos, todos apilados en edificios sin conocernos unos al otro. Seríamos una gran fábrica. Va ser totalment de rebote. Jo estava així en un moment de la meva carrera com bastant estancada a Barcelona, amb feina i tot bé, i espectacles i tal i qual, però com amb falta d'energia, no? I de motivació. This is my fourth year, but it's the second year of teaching. And before I was coming as a participant. I got to know about the festival from a friend I was studying. And she was here before. She said it was amazing. I should really come and check it because of the teachers and the environment, and it was very intense and very strong. I pensant en una amiga que estava fora, ballant, que ha fet tota la carrera de contemporani per l'estranger, pensant en ella, i just al cap de res, me la vaig topar al metro a Barcelona i dic, no ho puc creure, Raquel, què fas aquí? Porto dies pensant en tu, que on puc anar, on puc, diguem, escoles, diguem, professors, tal. Em diu, mira, el que vol fer tothom i on te vol anar tothom és a Deltebre. And last year we came a lot of people from Stockholm. It was like a crew of 15 people coming. So it was a very good experience. This year is completely different, but it's amazing also. It's still amazing. Yo me enteré por unos amigos mexicanos que vinieron en ocasiones anteriores y me habían dicho que estaba súper bien, que era una gran experiencia para convivir, compartir y conocer gente. Entonces apliqué el año pasado, pero no logré quedar. I heard from my friends, they were here last year, that I should come here. I really wanted to come last year, but I didn't have any money, and I didn't have any time to collect money. Then I decided that I'll come this year, and now I'm here. Estuve en lista de espera, y este año así, pegada a la computadora, y pues ya, logré venir. Yo estaba asallando con las nuevas nenas, y va a ser como, a las 4 paro, ¿eh? A las 4 paro que se abren las listas. Y voy a parar, tu, voy a enviar todo. A vegades no som conscients del... Ostres, des d'aquí, la dimensió de les coses, no? La projecció que té a fora, la importància que tenen les coses fora. Perquè, com que ho fem aquí, ens pensem que bueno, vull dir, tampoc no n'hi ha per tant. Jo tinc l'anècdota que estant al Cirque du Soleil, amb els companys així, acròbates i artistes de tot el món, no sé què, em diuen, tu on vius? I dic jo, visc al Delta de l'Ebre. Diu, tu vius a Deltebre dansa? Realment, vaig com dient, bé, sí. Tenien consciència, sabien de l'existència del Deltebre dansa. I això estava amb el Canadà, doncs imagina't, no? Fins com es multiplica dintre d'aquest món de la dansa i el món del circ i el món artístic, aquest fenomen que passa aquí, com la gent en té ganes i s'ho explica. Me parece súper atractivo e importante la invasión de toda esta gente que contamina con su arte y su sensibilidad a los vecinos. Es un espacio de apertura, es un espacio de libertad donde la gente se conoce y establece vínculos para el futuro. Deltebre becomes a cultural capital. And then when you start to look around, you don't see only dancers, you see people from all over the village coming together, and it's a party for them, and they come to see culture and performance and circus. A mí me parece fundamental descentralizar la cultura, el teatro, las artes escénicas de las grandes ciudades. Todo el mundo debería tener derecho de disfrutar de ello, ¿no? Creo que ya el pueblo tiene para su identificación propia una referencia con Deltebre Danza. Forma parte de la historia de este pueblo.
es interesante es que la cultura vaya invadiendo espacios y que te invada la cultura es muy diferente a que te invadan los bárbaros. Por las mañanas he descubierto el mercado y me voy a desayunar allí. Entonces hablo con la gente y digo, ah, eres de los bailarines, ah, qué bien, hemos ido a ver los espectáculos, nos ha gustado un montón. A mí todo este tipo de iniciativas me emociona mucho, que la gente aprenda o se acostumbre a nuevos lenguajes, como puede ser la danza. I find that they're very curious, they're very hospitable, very open. We've been offered a lot of rides to there and there, we've been offered food. People are looking at us like we're from a different planet, but they want us to come and share that material, that language with them. And when you walk on the road on your way to Enclave, the people from the city, they stop with their car and they ask, hey, do you want a ride? Do you want to come with us? Me encanta. O sea, yo ando a l'Enclave y fe cua amb la gent del poble i que s'obre la porta i la gent del poble corre a la primera fila. You can see the appreciation when they come to see a piece. And their reactions and the way that they look at you, the way that, I mean, they come every night. The children, above all, that are watching their shows have been magnificent, you know. It's great, such a young generation somewhere in a village that already knows who the Slovaks. Last year, I could see there was a lot of local people. This year, I feel there's much more local people going to see the shows and talk to us and all these things, so I think it's also growing. Cada nit està ple, la gent aplaudeix moltíssim i ve a veure qualsevol cosa. Clown, dansa, el que sigui, teatre, qualsevol projecte, no coneixen el nom, no saben què és. Inclús no saben que hi ha companyies que estan al Mercat de les Flors i que valen una pasta i els tenen aquí i simplement s'acosten a la cultura i la cultura s'acosta amb ells i això és fantàstic. Alguien de Finlandia, alguien de Corea, alguien de Costa Rica, alguien de México pone un grano de arena para que esto sea posible. Y no tiene ningún vínculo con este lugar. Pero lo crea, visitándolo, cargándose de la energía del lugar, de la información de los maestros, etc. Entonces, claro, es una nueva forma de hacer, ¿no? Inviertes en algo que te retribuye a ti mismo. Y de repente esa cosa crea una red que se transforma en un bien social, ¿no? Para el pueblo, para los artistas. Este lugar es increíble. Tiene una magia, una esencia distinta, porque además está un delta, tiene un río, tiene el mar, tiene esos campos, tiene esta cosa de arroz. Y la gente de acá, yo lo había escuchado antes, que es muy especial. Tiene una suerte de locura buena, de abertura, y lo ves cuando estás con ellos. Yo trabajo sobre lo obvio y descubro que hay muchos padres y muchos hijos que no se miran a los ojos, que no se tocan, que no han bailado abrazados nunca, que no han jugado realmente, porque esta vida moderna hace que estés como un loco, muy preocupado con esto, con lo otro, y los padres están jugando con los niños, pero con la cabeza llena de preocupaciones y con la cabeza en otro lado. No están al 100% con sus hijos. Danza en Familia he logrado que estén al 100% con sus hijos. Y eso hace aflorar cosas maravillosas. Ells ho han viscut de manera molt, molt natural. Jo crec que aquí els que hem après més som nosaltres, no? Perquè ells estan acostumats a expressar emocions, a no tindre tanta inhibició emocional, no? Que és el que ens passa una miqueta a nosaltres. Estamos en una sociedad que todo lo que se mueve de la norma pues es aislado, es reprimido, es que no se vea, no? Y en ese sentido a mí me parece importante este labor de integración, para darnos cuenta que ni,
nosotros somos tan listos ni tenemos todas nuestras capacidades y que tenemos mucha discapacidad. Por eso no sé cómo expresar ellos, nosotros. Somos todos iguales y todos diferentes. A veces me ponía a bailar, escuchaba música yo. Y es un hobby que me gusta. Molt bé, molt content, perquè me moc i mira, m'agrada. Igualmente de compañeros y todos que están allí bailando, pues soy el que lo hace mejor. Me buscaré la canción y ya veré que cómo actúo. Yo creo que a nivell d'autoestima aquesta experiència les ha ajudat molt. El fet d'això, de sentir-se protagonistes, no només a l'espectacle final, sinó tots aquests dies que hem estat, de les dues setmanes que hem estat fent el taller, jo crec que s'han sentit tots els dies protagonistes durant el ratet que hem estat a dansa. I que l'últim dia fem com la gran celebració, no? Que acabem el taller, que vindran familiars i amics a veure l'espectacle de tot el que han estat aprenent durant aquests dies. A nivell d'autoestima és fantàstic. Muchas veces lo que tiene otros festivales es que uno va al festival, llega y todo es como más impersonal. En cambio, aquí en Del Tevere siento que todo se vuelve como una sola familia. In this way it is special. Yeah, that you have people, although the main thing is to learn something new. But next to the technique, it's really the ambient that, yeah, people just live together. I mean, they are tents, so people are sharing more. Multicultural. Pero ya no es cuestión de que hay varios países, que hay 20, 30 países de chavales de todas partes, sino que hay una convivencia bonita. Because this is not about the classes only. It's mostly about this community that is built around here. And it's something that you wake up and you go to bed in this shape. I really like it. There's like lots of people from all around the world and everybody's being so friendly and nice. It's really easy to make friends and just hang around with people. It's really nice. Quan viatges pel món i no sé què, coneixes gent de l'altra banda del món, veus que el món és molt petit i és rodó. Vull dir, no perquè algú ve de l'altra punta, que ve d'Austràlia, és més... No, la gent són persones que ens estimem, que patim, que ens enrabiem, que tenim gana, tenim set, que busquem feina, que... I el món és així, ningú està per damunt. I jo acho que hoje a pergunta principal da humanidade em si é como viver junto. E eu acho que durante duas semanas, nesse festival, a gente descobre como viver junto e através do movimento. Vive mais tranquilo, porque aceptas todo. Porque a convivência nos hace entendernos um ao outro. Porque cuando no lo conoces, le tienes miedo. Pero una vez que tienes conocimiento, puede ser que no me guste, pero lo respetas. It's always very impressive how much power and energy people can have through the 2 weeks, from the morning till the evening, dancing, taking classes, and then partying, and then next day again and again. Again, until the last day of the festival. This is very inspiring. I és un espai de trobar-se, de relaxar-se, d'estar concentrat en rebre informació, en aprendre. I clar, estàs simplement aquí, aquí i ara. I això és sinònim de llibertat, d'estar sentint-ho tot a cada moment. Hace como que la gente se ponga más en contacto entre nosotros e incluso con uno mismo, porque muchas veces tal vez en estar en la ciudad, en el ajetreo, en las ciudades grandes, uno se vuelve hasta impersonal con los demás y con uno mismo. Entonces, en cambio, aquí en Del Tevere, pues uno tiene tiempo como para poder ver
no sé, el verde, la naturaleza, el río que está aquí y tener contacto con las demás personas y tener contacto con uno mismo. In the big cities we get really alienated from ourselves and from our relationships to other ones, and that's, I think, it's beautiful to come out to. It's funny you say Del Tebre in the middle of nowhere, somehow away from everything, but I think that's exactly what makes the atmosphere, because it is a small village where people are in the village, the people have a certain communion, the dancers come and they feel this energy of this communion, and then they create their own. Creo hoy en día hay pocos espacios de libertad y lo que debemos crear son espacios de libertad. Y en ese sentido el arte contemporáneo es maravilloso, es un gran espacio de libertad. I think this is a good place for this to happen. Because if you see the space that is happening, the environment that is happening, I don't want to say there is nothing here, but it's not a busy city where people have many things to go to. Like many cafes and cinemas or nightclub or here is, there is an empty space with rice fields, and the thing that unites people here is the three points of practicing dance and one place that we eat. So people come together anyways. They come together because of the festival, but then they don't get lost. Eu acho que a humanidade precisa muito mais do contato e eu acho que a gente pode descobrir uma outra forma de viver com esse contato, que eu acho que a dança pode trazer isso pra gente e é fantástico, porque você percebe que você tá em contato com uma pessoa que vem de um outro país que o seu e as culturas não se batem teoricamente, mas através do movimento a gente consegue fazer com que as duas coisas se movimentam juntos, é como o mar e o rio, é o encontro dos dois juntos. Eu acho isso muito bonito, porque se transforma num terceiro movimento. Això és un regal que s'ha d'entendre com compartir. Jo crec que la gent d'aquí té molt talent d'una forma primària, original, perquè aquí es canta, es balla, s'han mantingut, no recuperat, perquè no s'han perdut mai coses dels avis, dels besavis. I que s'aconseguís, no?, ser orgullós del que tenim i, a més, el que ens pot aportar la gent de fora. Això serà la grandesa, no?, que no és que els d'aquí siguem burros i el que ve de fora és millor, sinó el que tenim aquí és molt, molt original i només podem que sumar. El arte puede hacer surgir cosas de las personas que son increíbles. En definitiva, el arte es una forma de expresión de las emociones, de los sentimientos, de las reflexiones que están dentro de un ser humano y que comunica a los otros, ya sea a través del baile, de la música, del teatro, de la pintura, de la escultura. Y creo que deberíamos reflexionar y volver un poco al principio, ¿no? Y retomar un camino que en algún momento perdimos. Esto es sumamente salvaje para el ser humano, lo que estamos haciendo. Esta sociedad de consumo, esta sociedad industrial, termina siendo nada amigable al desarrollo de nuestra sensibilidad, de nuestras capacidades. Y eso entorpece entonces las relaciones con los otros. Y esto deriva en guerras, en enfrentamientos, y creo que debemos saber convivir juntos, y el arte tiene mucho que decir en este momento. Crec que s'ho mereix, estar aquí, apoyar el que passa aquí. Però fins quan? No pot ser que tot ho suportin els artistes. No pot ser que tot ho suportin els estudiants. O sigui, això és un festival molt bèstia, que està a nivell de qualsevol festival de dansa, de qualsevol lloc del món, que val molts diners. O sigui, però en el moment que hi ha només un motor, que és el Roberto,
i la mar, no? Vull dir que hi treballen dia i nit, i contacten, i venga, i no sé què. I això no està reconegut com un ofici, perquè ho és, perquè són directors artístics d'un festival. I que la programació que té, els mestres que venen de tot el món, i això no està reconegut d'alguna manera, i d'alguna manera és econòmica, també. Fins quan? Fins quan els estudiants pagaran les matrícules que estan pagant? Fins quan? Això és el motor d'aquests dos fenòmens que hi ha aquí, del Roberto Lamar, que s'ho creuen i es penyen. Però ja seria hora, potser, que les institucions reconeguessin aquest esforç i es valorés com un festival de nivell brutal que és. Si piensan que la cultura es cara, pues apuesten por la ignorancia, ¿no? Y verán lo que van a cosechar el día de mañana. Creo que se están haciendo barbaridades. Se la ve a la cultura de una forma industrial, de una forma solamente como entretenimiento. Y la cultura es peligrosa. La cultura y el arte en general es peligroso porque induce a la reflexión. Y el día que todos los seres humanos reflexionen de una forma racional, interesante, mucha gente quedará de lado, mucha mediocridad quedará de lado. Nos están convirtiendo a todos en mediocres y por suerte nos queda este salvavidas que es el arte, que nos permite reflexionar y ver la vida de otra forma. Pero hay que tener mucho, mucho cuidado y hay que luchar contra esta mediocridad que abunda y que contagia. Es lo fácil. Ser mediocre.